Queridos amigos, una vez más les pido permiso para entrar a su casa por la puerta grande, la del frente, la de tu corazón, con este tu programa, Así Canta Mi Tierra. Con el médico que cura el alma, con una interpretación.
interpretación que nos trae. Y yo sé que va dirigida a alguien en especial, pero quiero que seas tú el que se me diga: ¡venga el médico! Sabía ponerle el lazo al testuz del toro fiero. La Cámara de mi tierra se viste de gala una vez más con la presencia de un hombre sencillo, de un hombre de tierra adentro, que a pesar de sus estudios y de su capacidad como médico, también le gusta el punto cubano. Para nosotros es un honor tener en este programa al médico poeta, al médico cantor. Bueno, muchas gracias aquí por la invitación al programa de aquí, Así Canta Mi Tierra. Vergel, quiero aclararte algo de la presentación. Médico cantor sí, pero médico poeta quizás no, porque bueno, no soy en realidad poeta. Al público le gusta lo que hago y bueno, en realidad mi origen, soy médico de profesión, pero guajiro de corazón. Los que me conocen saben que soy de Cabaiguán, Santi Espíritu, pero vengo del campo, nací en el campo, me crié entre las vacas y los bueyes. Mi padre tenía tierra allá en Cabaiguán y por eso cultivé la música guajira desde chiquito, viendo palmas y cañas siempre en Cuba. Y bueno, aprendí algo de guitarra con una nota y más o menos nos desarrollamos en el medio, pero no somos poetas. Lo que pasa es que nos gusta esto con una pasión enorme, más casi que la medicina. Yo diría que además de buen médico, buen poeta. Por lo menos a mí me ha gustado mucho tu décima. No, pero él hace énfasis en algo que es muy honesto, porque la décima que dice no son de él. Él canta mucho de Juan Antonio, de mucha gente que son estrellas dentro de este arte y que se siente muy halagado con que tú cantes o digas sus canciones, y, o sea, sus décimas. Pero
para, es muy halagüeño para un programa como Así Canta Mi Tierra, que cuando tú llegas al micrófono, la gente te reciba con los aplausos y la sonrisa en la cara. ¿Qué sientes? ¿Cómo tú deslindas la medicina de todo lo que tú haces, de tu canto? No vamos a decir de tu poesía, vamos a decir de tu canto. Bueno, te repito, Vergel, vengo de familia guajira y me siento muy orgulloso, por eso quizás el público me siente tanto la pasión con que interpreto mis décimas aprendidas, porque llevo los guajiros en el corazón. Para hacer esto que hacemos, hay que saber lo que es un rancho barentierra, lo que es una yunta de buey, lo que es un balsón, lo que es un yugo, lo que es un frontil, lo que es una coyunda, lo que es saber ordeñar una vaca buena de leche de más de 10 litros de leche por la madrugada. Eso hay que haberlo vivido para saberlo y expresarlo. Por eso es que digo que lo siento y lo amo en el corazón todo lo que hacemos. Todo muy bien. Yo diría que más bien, en vez de deslindar, lo que hace es fundir su medicina con su verso. Oye, y pero, tiene muy buena interpretación. Oye, como nosotros realmente aprendemos con ellos, porque ha dado una disertación de lo que es un campesino, que de ahí aprendí una pila de palabras que voy a decir en cualquier momento. Y sobre todo, muy bonita tonada. Sí, señor. Si a un guajiro tú no le dices una prueba, hay varias pruebas, como dices, si ser cubano, ¿no? El cabrón mataron a Lola, el platán de Bartolo. Pero si a un guajiro, de verdad, tú no le dices qué cosa es un frontil, qué cosa es una coyunda, qué cosa es un balsón, qué cosa es una tiradera, qué cosa es un buen tendal, una buena estaca, una barredera, un holcón. Si no sabe decir esos conceptos, señores, no es guajiro. Eso hay que haberlo vivido para saber. Entonces, por eso es que a mí me gusta tanto esto y llevo esta pasión. Desde chiquito, oyendo palmas y cañas, mi padre y mi madre me inculcaron. Y tengo cierto oído para la música, entonces de atrevido, un día, conociendo a Juan Antonio en mi casa, dando una fiesta a mi madre que vino de visita, yo me atreví ante que ellos hicieran su presentación, me aprendí una décima de Naborí para la ocasión a mi madre. Y a partir de ahí empezó mi amistad con Juan Antonio, en todas las actividades ellos quieren que cante. Y al público le gusta, bueno, y así lo hacemos. Muy bien, muy bien. Además, la coyunda, el arado y la yunta de pie. Médico, te faltó decir ¿por qué eso? ¿Qué no aprovechas esta oportunidad que tú tienes los micrófonos de Así Canta Mi Tierra, un programa que llega a todo al mundo entero, y le dices, le mandas un saludo a tu mamá en el lugar que esté? Bueno, muchas gracias, Vergel, por darme esta oportunidad. Mi madre se encuentra en Cuba, yo llevo 15 años en este país, he ido dos veces nada más allá. Pero bueno, ya que me has dado la oportunidad, un saludo para mi madre en Cuba, en Cabaiguán. Pueblo de los Berracos, eso tiene varias historias porque es el pueblo de los Berracos. Yo vivo a dos cuadras de Virgilio Soto, uno de los grandes poetas de Cabaiguán. Virgilio Soto, Raúl Herrera, Luis Martín, que ya en paz descanse. Falleció. Esos fueron los primeros, los tres puntuales de Cabaiguán en la décima. Pero bueno, para mi madre Olimpia Pino en Cabaiguán, un saludo de aquí de con este programa, con el Vergel, con el locutor de acá de Miami, Así Canta Mi Tierra. Muchas gracias, amigo. Y ha sido la cámara de mi tierra, con Juan Pérez y Jorge Vergel. Uy, pero muy, me encantan esos aplausos. Qué lindos aplausos para su propia gente. Así se hace, respetar a nuestra propia gente. Y hablando de nuestra propia gente, Juan, esta mujer, más que una mujer, es un ícono de lo que es nuestro género campesino. Desde muy temprana edad, ella incursionó y no solamente interpreta, sino que lleva a todo este grupo que tú ves en este lugar de la mano, domingo por domingo, en el lugar que ella esté, sea de noche, sea de día, hace un programa en la radio que nadie sabe lo que es el sacrificio que hace a esa mujer, excepto los que estamos detrás de un micrófono. Y para llamarla a ella, tengo que poner la voz más fuerte. ¡Adelante, Román! ¡La reina del punto cubano! ¡No me le canto con la voz! ¡Oh, a mi patria querida!
Uva mi patria querida, y el día que te dejé dentro del pecho llevé, dentro del pecho llevé, sangrando sobre una herida. Patrona de los cubanos, hoy recibo de tus manos toda tu fe y tu bondad. Tengo por necesidad que venerarte y quererte, porque me has dado la suerte de ser un hijo contigo, por eso estarás conmigo hasta después de mi muerte. Muchas gracias. En lo que llega Sofía, yo no puedo tampoco dejar pasar un día tan especial como el día de nuestra Santa Madre, nuestra patrona, la Caridad del Pobre. Caridad, caridad, qué dulce nombre, el de la Virgen Morena, el de la enfermera buena que tanto ha ayudado al hombre. Hoy, sin que el mundo se asombre, yo te canto en la sabana donde el agua no es adobre. Si una santa hay en el cobre, otra santa hay en La Habana. Bienvenida, Delia. Guajira, yo que bebí el agua de una tinaja.
Guajira yo que bebí el agua de una tinaja y debajo de una lanza un manantial descubrí. Guajira yo que seguí el rumbo de aquel sinsonte. Guajira yo que en el monte me crié y viví tranquila, y yo soy una guajira que siempre vivió en el monte. Que lejos estoy de aquellos lugares donde nací. Que lejos de los destellos de su flamboya me rojo. Se me han secado los ojos de tanto mirar al mar y sin poder regresar a la tierra de mi santo. No me sabe cuánta emoción siento yo cuando presento a esta señora, y yo quiero que venga nuevamente a las cámaras de Así Canta Mi Tierra, Victoria Morales. Ven, Victoria, regálanos nuevamente, perdona que nosotros seamos tan insistentes con tu arte, pero es que tú llegas a los corazones de las mujeres y del campesinado. Adelante, Victoria. Que destrozan el corazón.
Dios, una cerveza, otra cerveza beberé para olvidar. Se debe ser por lugar, y entre fumas se debe ser por lugar, y entre fumas se debe ser por lugar. De parte de Juan Antonio Díaz, un saludo para todos los oyentes y los televidentes de Así Canta Mi Tierra. Mucho éxito. Música mexicana de folclore mexicano. Es la voz de nuestro charro, el amigo de todos, Juan Machín. Sí, señora, arriba, Juanito. Ajá, ahí. Acérquense a mi mesa, por favor. Les quiero convidar de mi alegría, que sirvan más botellas de licor, que al fin la noche joven todavía, que sirvan más botellas de licor, que al fin la noche joven todavía. Acérquense a mi mesa, por favor, hagamos un ambiente de locura. Lo triste que se vayan al rincón, no quiero contagiarme de amargura. Lo triste que se vayan al rincón, no quiero contagiarme de amargura. La vida es una copa de licor y nadie la disfruta eternamente. Se acaba si la bebe de un jalón, igual que si la bebes lentamente. La vida es una copa de licor, gocemos hasta el último segundo. Por mucho que te cuides, valedor, jamás saldremos vivos de este mundo. Y lo digo yo, ajá. Y ahora, Machín, chúpale, que la vida es una paleta. Si la chupas, se acaba. Y si no, también. La vida es una copa de licor y nadie la disfruta eternamente. Se acaba si la bebes de un galón, igual que si la bebes lentamente. La vida es una copa de licor, gocemos hasta el último segundo. Por mucho que te cuides, valedor, jamás saldremos vivos de este mundo. ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Muchas gracias!
marca un nuevo plano sobre la terrestre flag para que reine la paz entre los seres humanos. La cima que yo quiero decir a quien él se lo. Es la que en el corazón y el amor verdadero. Es la décima cantera para la mejor semilla. Cubana como la astilla del tronco de cualquier palma, esa que sale del alma es la que más vale y brilla. ¡Ay, ay, ay! No solamente son hombres que cantan, hay mujeres que lo hacen muy bien. Hay una que dice que llama de casita, pero no está. Buenas tardes. Queremos llamar aquí al bombón del chocolate. Pero a mí todo me gusta aquí. Y lo único que no me gusta a mí nunca es pedir aplauso por las artistas. El artista debe ganarse el aplauso, pero yo creo que ella lo tiene ganado desde que se paró de la silla. Vamos a recibirla como se merece.
modriz más poderosa que el vapor y la electricidad. La voluntad, y usted la demuestra siempre. Muy conocida para todo el campesinado de todos los países del mundo, una guajira que es una guajira que es insignia de la música campesina. Qué lindo el censuelo mío bajo el azulado cielo, qué lindo el censuelo mío bajo el azulado cielo, que rústico el arroyuelo murmura junto al bohío. Ilumina el peguerío el sol con su claridad, soledad habitual de la pradera, una tonada siquiera que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel barco, yo siempre me acordaré los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cutalapé. A mí la canción me inspira por su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Pero si admirar lo bello de una tonada guajira,
bar, de un bar con la vida como un sol, como un sol en la mañana, más la doctrina martiana, juntamente se demuestra, cantando música nuestra, es más linda y es tu banda. Muchas gracias, los bailadores llegaron casi al final. Que es enemigo inexorable de todo lo bueno de la vida, de todo, en fin, nos está avisando que estamos llegando al final de este programa. ¿Me deja decir una décima? ¿Puede decir una décima? Dice así: para que llegue a tu hogar nuestro arte campesino, hoy he tomado un camino muy fácil de transitar. Mi verso te quiero dar en octosílabo encuentro. Y para llegar al centro de este programa en sierra, así te canta mi tierra, con la música de adentro. Pero Juan, no podemos irnos sin una caliente controversia entre el elegante poeta de New Jersey, Roberto Martínez, y el cantor del Cotorro, Rafael Acosta. Los esperamos el próximo domingo a Así Canta Mi Tierra. Alcance otro nivel. Para que la cantoría hoy alcance otro nivel, hay que convertir en miel las rosas de la ambrosía. Poesía con el último latido, hacer de silencio ruido, si es que lo puedes hacer, para poder complacer al público que ha venido. Importancia.
ella, pero se admite un descuido. Caminos paso, y ahora no le hago caso a ninguna idea cerca. Cuando la tarde se acerca a los predios del ocaso, se gasta con los últimos minutos. Cuando la tarde se gasta en los últimos minutos, empiezo a sacarle fruto al fondo de la canasta. Que se cuida, y si tú me convidas a las cosas que no entiendo, voy a ver cómo le enciendo nuevos soles a la vida. Pensamiento. Yo no me pongo a encender a veces el pensamiento, no sea que venga el viento y lo haga desaparecer. Se quedan sin crecimiento todas las frases verbales. Se quedan los manantiales ahogados por la sequía. Amplía el poeta con la musa, como un relámpago cruza a sombra la poesía.
sin el consuelo de Apolo. Como no vale uno solo disparate con excusa. Como si fuera un buzón que espera por el cantero.
todas las cartas. Ojalá tenga el buzón adentro todas las cartas. Esas después que tú partas, escritas por Riverón. Soy un cartero con suerte donde suelo aparecer, porque no suelo temer a la mano de la muerte. Donde se hace una entrega. Como vengo de una vega que me dio más de un lucero, espero por el cartero, pero la carta no llega. Carta con ideas ciegas. Esa carta que uno quiere con una idea tan ciega es la carta que no llega y la esperanza se muere. Tantos caminos rojos. Yo que le abro los cerrojos a cartas, a las de la mujer que yo quiero, le estoy abriendo al cartero el jorongo con los ojos. Yo he mirado con los ojos hasta el último buzón. El último buzón, leyendo de corazón la carta de mis antojos. Quiero abrirle los cerrojos al amigo que escribía. Paso el día lo mismo que un limón.
limosnero, pero la carta que quiero no me llega todavía. Yo no sé por qué razón. Mejor es la que viene de amor y no necesita sello. Yo siempre le pongo un sello a la carta que yo escribo. Yo escribo, pero más tarde recibo la carta de un atropello. Mi escrito será en lo bello, sin faltas de ortografía. Como el ojo de un ciclón, por eso tengo el buzón repleto de poesía. Yo observo cada día con mi olfato de deudor. Crecimiento.
soy diferente en lo que doy y lo que escribo. Como que soy diferente en lo que doy y que recibo la carta, siempre que escribo, siempre llega el remitente. Yo le pongo el remitente, pero jamás me regresa. Como comida en la mesa para el almuerzo presente. Por eso mis ilusiones hoy quieren tocar el mundo. Ahora mismo en lo profundo de cartero y buzones.